CNR Noticias, nos encontramos transmitiendo en vivo para todos ustedes. Quiero comentarles que durante la madrugada del domingo se tuvo conocimiento del fallecimiento de una persona en unas situaciones bastante complicadas. Se habla de que esta persona falleció, de acuerdo a la información que tenemos, al resistirse a un asalto. Este hombre se resistió al asalto y durante el forcejeo le dispararon en dos ocasiones. Otro hombre, durante la primera hora del domingo, fue encontrado sin vida con presuntos golpes, y pues se dijo que era una persona en situación de calle, que los golpes posiblemente se los había ocasionado al caer, ya que se encontraba en posible estado de alcoholemia, borracho para nosotros, en palabras simples. Sin embargo, de la autoridad no brindaron información respecto a esta situación que les comentamos. Ninguna de las dos cosas que les estoy comentando en esta tarde fueron informadas por la autoridad municipal. Ni el asalto, ni las dos muertes presuntamente accidentales que hubo tanto la madrugada del domingo como la madrugada del sábado. Entonces, fueron en realidad tres personas que perdieron la vida este pasado fin de semana, y de las cuales la Policía Municipal de Ensenada, propiamente Comunicación Social de Ensenada, a cargo de Nicté Madrigal, no dieron información. Este joven Alejandro, que se encuentra en la Dirección de Comunicación Social, adscrito o adjunto, comisionado a la Policía Municipal de Ensenada, pues no giró boletín al respecto, y tampoco hubo información por parte de las autoridades. No hubo fotos, no hubo absolutamente nada, con la finalidad esto de que se pintara de blanco el saldo del fin de semana, en donde hubo un concierto y además de todo, en donde hubo también pues la baja 500. Así que no hubo saldo blanco. De manera extraoficial le podemos comentar a usted, y con los datos y extraoficial, porque no lo está haciendo oficial, no lo está comentando ninguna autoridad, se lo estamos comentando nosotros. No hubo saldo blanco, hubieron tres personas que perdieron la vida este fin de semana, dos en condiciones sospechosas y uno a raíz de un asalto para el cual se resistió. Estamos transmitiéndole en vivo a usted a través de CNR Noticias. Gracias por su atención.